Sesión 62. Mi frecuencia cardíaca. Experimentarán los efectos del juego en la toma de frecuencia cardíaca y respiratoria. Desde lo alto de esta toma podemos apreciar que nuestros amigos están dentro de un cuadrado. Y es que hoy jugarán El último en ser quemado gana. Para este juego se requiere de un espacio amplio, donde hay que delimitar un cuadrado, preferentemente de 30 por 30 metros. Los jugadores deben colocarse dentro del cuadrado, mientras que el docente se sitúa en la periferia con una pelota en las manos, la cual lanza para quemar al primer jugador. El jugador quemado debe salir del cuadrado, tomar una pelota y desde fuera, igual que el docente, quemar a otro jugador. Como esta dinámica la realizarán todos los jugadores que sean quemados, es necesario preparar con antelación suficientes pelotas. Dentro del cuadrado, los jugadores deben moverse, esquivar la pelota y evitar ser quemados, para lo cual pueden cubrirse con las manos. Se debe tener en cuenta que ningún jugador puede salir del área de juego para evitar ser quemado. Tampoco se permite lanzar la pelota con la intención de agredir o dañar a un jugador. Finalmente, ganan los últimos tres que quedan dentro del cuadrado. Como podemos ver, nuestros amigos ya midieron su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria, lo cual es muy importante hacer, tanto antes de iniciar el juego como una vez que este ha concluido. Para llevar el registro de sus frecuencias, utilizan una hoja de control como la que vemos en pantalla. La frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón por minuto. Una frecuencia cardíaca normal oscila entre 50 y 100 latidos por minuto. Mientras que la frecuencia respiratoria es el número de veces que respiramos por minuto. En condiciones normales, la frecuencia respiratoria oscila entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Pero hay muchos factores que pueden alterar estas frecuencias. Algunos de ellos pueden ser el clima, la altitud, la contaminación y la actividad física constante. Para que veamos cómo se modifican estas frecuencias a través de la actividad física constante, veamos el encuentro de El último en ser quemado gana. El profesor se encuentra en la periferia del cuadrado, observando a quién puede tocar con la pelota. Hace una finta y sorprende a Rosita al mandar la pelota hacia ella y la quema. Ella sale del cuadrado, toma una pelota y ayuda al profesor a quemar a los demás. Tres jugadores más son quemados. Abel, Josué y Marina, junto con el profesor y Rosita, se ubican en diferentes puntos de la periferia del cuadrado y buscan a toda costa intentar quemar a sus compañeros. Los que están dentro del cuadrado se ven un tanto agitados. Seguramente su respiración y los latidos de su corazón se comienzan a alterar. La actividad física constante provoca que nuestros músculos se contraigan con mayor frecuencia que cuando estamos en reposo y que nuestro organismo demande más energía y oxígeno, ocasionando que la respiración, así como las pulsaciones, aumenten. Ya solo quedan cuatro jugadores en el terreno de juego. Unos se ven más agotados que otros, lo cual depende en gran medida de su condición física. Asunción es quemado. Por tanto, ganan Karen, Eric y Gaby. Los jugadores se ubican en un lugar templado y toman su frecuencia cardíaca. Unos colocan la mano izquierda con la palma hacia arriba y a 1 o 2 centímetros del pliegue de la muñeca presionan suavemente con los dedos índice y medio de la mano derecha.
Otros colocan los dedos índice y medio de la mano derecha en uno de los lados del cuello hasta sentir las pulsaciones. En ambos casos, para conocer su frecuencia cardíaca, cuentan los latidos que producen durante 30 segundos y los multiplican por 2. También cuentan durante un minuto el número de veces que su pecho se eleva para conocer su frecuencia respiratoria. Estas mediciones las hacen al terminar el juego, a los 3 minutos y a los 5 minutos. Hay diversos estudios que demuestran una asociación entre la frecuencia cardíaca y el riesgo de muerte. Según estos estudios, cuanto más alta es la frecuencia cardíaca, menor es la expectativa de vida. Por ejemplo, el corazón de un ratón late entre 500 y 600 veces por minuto, y su expectativa de vida es de 1 a 2 años. Los latidos de la ballena y del elefante oscilan entre 20 y 30 latidos por minuto, y su expectativa de vida es de aproximadamente 60 años. 70 latidos es el promedio de latidos del corazón de un hombre, y la esperanza de vida actual es de 70 años. Al activarnos físicamente en forma regular, podemos conseguir una reducción de nuestra frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si el corazón de Eric tenía 84 latidos por minuto y practica El último en ser quemado gana o alguna otra actividad física constante durante un periodo de 2 semanas, los latidos de su corazón pueden bajar a 83. Al comparar sus mediciones, Ramón y Xianya se dan cuenta que él tarda más en recuperar su frecuencia cardíaca normal. Esto se debe a que su corazón no está acostumbrado a la variabilidad, es decir, no tiene una buena condición física. Pero eso se soluciona fácilmente al realizar ejercicios aeróbicos, tales como caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar. Además, cuando estamos cerca de alguien que nos gusta, nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria también se aceleran. Averígüenlo ustedes mismos.